Athletic Clubek eta Mikel Balenciaga eta Aritxaduri jokalariek azken hauen kontratua berritzea erabaki dute. Horren arabera, Balenciaga jokalaria izango da 2019ko ekainaren 30ra arte eta bere utzaltze klausula 35 milioi eurokoa izango da. Adurisen kasuan, bere kontratua 2016ko ekainaren 30ra arte luzatuko da. Halaber, 2017ko ekainaren 30ra arte luzatzeko aukera dago. Bere utzaltze klausula 36 milioi eurokoa izango da. El Athletic Club y los jugadores Mikel Balenciaga y Aritz Aduriz han suscrito sus respectivos acuerdos de renovación. En el caso de Balenciaga, el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2019 y su cláusula de rescisión será de 35 millones de euros. Por lo que respecta a Aduriz, su contrato se renueva hasta el 30 de junio de 2016 con posibilidad de prórroga hasta el 30 de junio de 2017. Su cláusula de rescisión será de 36 millones de euros. Bueno, ba, hori, oso pozik nagoela ametxonek aurrera jarritzen duelako, eskerrak taldekidei, zalei, junta direktibari, eta bueno, ba, borrokan jarrituko detela urte gehiagotan hemen jarraitzeko, eta Athletic alik eta goren eta bueno, indartsuen egoteko. Nada, que estoy muy contento y muy ilusionado porque este sueño continúa. Dar las gracias a mis compañeros, a los aficionados, a la junta directiva y que bueno, pues que seguiré peleando para poder estar aquí mucho tiempo más y poder poner al Atleti en el sitio donde se merece, lo más arriba posible y bueno, que para eso pelearemos. Bueno, ya sabe oso pozik, ez? Ya sabe, ba ilusio handi egiten dute Atletikekin 2019 arte renovo izana. Azken finean, ba, hemen baino hobe, ba, ez dut pentsatzen inune hongo naizenik, oso gustora nago eta bueno, ba, urte guzti hauek aprobetsatu eta haber gauza politiak ine ditugun hemen dipi mila eta meretzi. Si, la verdad que, bueno, estoy muy contento, muy ilusionado. Bueno, he acabado de renovar hasta 2019 y la verdad que agradezco tanto al club como a todos los que han hecho posible esta renovación y espero, bueno, que en estos años, pues, devolverles la confianza.